Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Juan Juan al Medio. Hoy estuve en la conferencia de prensa que tuvo lugar en las oficinas de Solidaridad Sin Fronteras. La verdad fue muy interesante, pero estas conferencias a veces no, no dan mucho espacio para la interacción realmente con ustedes, que al final son la mayoría de nuestro público que son médicos o trabajadores cubanos de la salud que están varados por el mundo. Por eso, por eso le, le pedí al, al señor Javier Larrondo, director de Cuban Prisoners Defenders, y uno de los autores de la demanda que se ha presentado en contra del gobierno cubano ante la Corte Penal Internacional, por los abusos que ustedes conocen perfectamente, por esclavitud moderna, por trata de esclavos, en fin, por todo lo que ustedes. Han sido víctimas durante muchísimos tiempo. Javier tuvo la amabilidad, de verdad, se lo agradecemos muchísimo de, de estar acá hoy con ustedes. Ya sé que estuvieron presentes eh, virtualmente en la conferencia de prensa y seguramente tienen algunas preguntas, algunas que me han pasado, algunas otras que querrán hacerle directamente. Así que la primera parte del programa estaremos conversando con Javier Larondo. La segunda. Luego conversaremos con Rubén Riol, licenciado en Historia del Arte y colaborador del Miami Herald. Nunca ha sido un mejor momento porque está presentando un libro que se titula El Entierro de las Consignas. Nunca mejor momento que después de conversar con Javier Larrondo. Así que usted, usted ya sabe, usted prepare sus preguntas, afile sus comentarios, pero eso sí, las ofensas únicamente a mí. Esto vamos es al medio y en un minuto comenzamos. Bye. <laughs> you Gracias a todas las personas que están conectadas. Gracias también, por supuesto, a Don Camarón, ese lugar tan placentero donde se come de maravilla y hacen realidad el logan que tienen a su entrada. Y dice: Si no hay pescadería, no hay pescado fresco. Allí no solo hay pescadería y pescado fresco, también hay un grupo de trabajadores que con su servicio le hacen sentir el verdadero marajá del Caputala. Gracias también a, a la clínica número uno de esta nación. Gracias a Mike Copetic Sawyer. Y no solo campe este numerito acá que Quimel nos pone para que usted se les pegue. No, no, también visítelos y póngase en manos de verdaderos profesionales de la salud que con una maquinita milagrosa hacen de su figura una imagen de revista, esa imagen que todos queremos lucir en la playa, pero todos no tenemos. Pero con Michael Sawyer tenemos la solución en, en nuestras manos. Gracias también al único que piensa en su sueño y en su placer. El único Yuma que llega a su casa con 8 pulgadas, no se ha mal pensado, no se ha mal pensado. Estamos hablando de colchones en Yuma. Enífugo, antiescaras, antiácaros, cómodo para todo lo que se puede hacer sobre un colchón y muy 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 fácil de transportar para más información sobre todo lo referente a, a los precios y al traslado desde la fábrica, porque acá no hay intermediario, desde la misma fábrica hasta la puerta de su casa o de su familiar en, o la casa de su familiar en Cuba, solo tiene que llamar al 305-888-6222. 305-888-6222. Un tip que le debo dar y no se arrepentirá de escucharlo. Estos colchones están avalados y tienen un, una etiqueta que así lo, 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 lo dice. Están avalados por la Administración de Comidas y Drogas de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que entra a Cuba como medicamento y eso lo hace exento de aranceles de importación. Bueno si aquellos allá se lo permiten, pero normalmente es así. Así que usted échele un timbrazo en nuestra parte y quedará muy convencido. 305-888-6222. Y ahora sí, muy buenas noches, Jiménez. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Contentísimo del programa que vamos a tener hoy porque seguramente vamos a aclarar algunas dudas que muchos médicos y muchos trabajadores de la salud que están varados por el mundo me han hecho y yo no he sabido contestar. Bueno, pues... Déjame decirte que por acá tengo saludos de temprano por la gente de YouTube, el Rene, Jorge. También tengo a A.M., dice que ayer no la saludé. A.M. ¡Ah, Gracias, A.M. Saludamos. Gracias. Lizette Aguilera, Elizabeth Moreira, dice buenas noches, Juan Juan. Y Dalma Leiva Domínguez, saludas desde Brasil. Gracias a todos los que están conectados desde Brasil, a todos los médicos que están varados por el, todo el mundo y que están siendo, han sido pues víctimas de, esta, de este sistema prácticamente esclavista que los ha sometido al, a lo peor, pues gracias a todos ustedes por estar conectados y por también, ¿por qué no? Por haber dado el, el paso, que yo sé lo que cuesta, de romper con esa dictadura. También está la bella y bien casada Maris de Castillo Morel. <risa> <risa> Joan Batista y Dalma Leiva también la mencioné. Dice Jorge Alcina, Saluda, saludos a M. Oye, se están ahí saludando entre ellos. Y Dalma Leiva dice: Parole es libertad. Seguro que sí. Dice a M que espera que esté mejor de la gripe triple X. Sí, estoy <coughs> un poco mejor, pero no, no no del todo. No, y ahora el invitado que viene con gripe, pues te la va a, a, a retomar. La va a retomar. A ver, aquí más tengo por acá? Ah, Joe Marin. John, saludo hermano, ¿cómo estás? Déjame ver si me brincó el comentario que había dispuesto. Buenas noches, triple gripe, Billy el niño, Albita, el cine, el resto del chat. Eso es el Bill el Niño contigo. No sabía, no sabía. En fin, en fin. Quiero que conozcan, ahora sí. Ahora sí quiero que conozcan a, a nuestro amigo Javier Adelante, el señor Larrón. Bueno, te voy a tutear, ¿no? Gracias por estar acá, verdad? Gracias a ti. Muchas gracias por estar acá. Quiero primero ponerte en contexto eh, la mayoría de las personas que están conectadas ahora mismo o son trabajadores cubanos de la salud que han abandonado las misiones uh -huh. y están hoy varados por varios lugares del mundo. Uh -huh. Lo mismo en Saudi Arabia, en Venezuela, en Qatar, en fin, en varios lugares del mundo en Colombia, en Chile, y otros que se solidarizan mucho con el tema, porque la verdad que en este programa hemos estado dándole a eso constantemente, estuvimos por allá por Brasil, ahora próximamente vamos por Colombia, y también tenemos algunos médicos o trabajadores de la salud que están conectados con algún seudónimo desde dentro de la isla. Los demás, sí, están absolutamente públicos. Así que ese es el taller aquí en... Ese es el auditorio a quien te sí. está dirigiendo, básicamente. En fin, entonces, primero, perdón, te quiero hacer una pregunta. Ya me la contestaste, pero te la tengo que hacer en público. Eh, ¿Prefieres que abramos las líneas y los médicos y los trabajadores de salud que están varados por el mundo llamen directamente a hacerte la pregunta? O las leemos por orden, ese tipo, ese me, tipo me, de formalidades. Me da igual, lo que sea más práctico para, para todos. Me lo me que sea más práctico para ustedes. Pon el teléfono entonces ahí en, en pantalla. Las personas ya saben, 786-443-5089 o 786-452-4425. Y ahora sí, perdón. Ustedes representan una demanda a la Corte Penal Internacional. Estuvimos conversando, estuviste conversando hoy en esta conferencia de prensa que tuvo lugar en la oficina de solidaridad y mm. sin fronteras sobre esta demanda que se está teniendo lugar ante la Corte Penal Internacional donde se acusa al gobierno cubano por esclavitud, por esclavitud moderna, por trata de, de, de esclavos, persecución, persecución de... y servidumbre por deuda. ¿Cuáles fueron los parámetros que ustedes usaron para entablar esa demanda. Bueno, vamos a ver, eh, lo primero es eh, el marco, es decir, la Corte Penal Internacional es uno de los marcos que nosotros hemos utilizado para denunciar, no es el único, también hemos denunciado en Naciones Unidas, pero si nos ceñimos a ese marco, tenemos que ceñirnos al artículo 7 del Estatuto de Roma, que tiene una serie de delitos, ¿no? Está el genocidio, está la... Eh, las detenciones arbitrarias, hay, hay diferentes uh -huh. apartados. Los apartados que encajaban con nuestra denuncia y con los hechos que estábamos comentando eran, lógicamente, la esclavitud, la persecución y los otros actos inhumanos, porque ocurren cosas en las misiones que son indescriptibles y que muchas veces no sabes bien dónde encajarlo, ¿no? pero son inhumanos. Entonces, la, la esclavitud en particular se basa en demostrar que se está ejerciendo los atributos de la posesión de la propiedad de la persona. Y esto ya lo, lo definieron los romanos. Fíjate, el derecho romano ya lo definió, el, el derecho civilista romano, definiendo tres actos: el derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de abuso. Cuando tú puedes usar algo según te place, puedes disfrutar y sacar todo el jugo de ello. Y, e incluso puedes destrozarlo destruirlo a tu placer eso significa sin consecuencias eso significa que tú ejerces los derechos de la propiedad los tres derechos de la propiedad que uh -huh. tienes sobre las cosas esto es fácil de comprender los sobre romanos las cosas, no sobre las personas pero señores, bueno. qué inteligencia tenían los romanos eh? cómo simplificaron la propiedad a tres bueno pues estos ejes se dan los médicos los usan porque les reclutan cuando y como les da la gana ¿Eh? Los disfrutan porque el jugo que se les puede sacar, es decir, todo el beneficio económico que les puede sacar, que es lo que se le puede sacar a su profesión, se lo sacan hasta la médula, todo. Y abusan de ellos porque en numerosas ocasiones les destrozan su psicología, su físico, les ponen en peligro lo que sea, cualquier cosa, e incluso después de que los han usado y, los han, eh, y ellos. Se quieren desprender como si fueran un objeto, dicen ahora te voy a destruir. Es decir, voy a ir a donde estés, te voy a perseguir, voy a voy a perseguir a tu familia, voy a destrozar tu vida, incluso después, ¿no? O sea que los tres atributos de la propiedad se ejercen, y por tanto, ni siquiera podemos hablar de una esclavitud moderna, sino que es una esclavitud de toda la vida. que ocurre además desde hace eh, decenas de años en Cuba. Y por tanto, desgraciadamente, es un poquito antigua para Cuba. Es, eh, para los profesionales que nos escuchan, saben que es demasiado antigua y que tiene que frenarse lo antes posible. ¿no? Eso con respecto a la, a la esclavitud. Con respecto a la persecución, eh, el, 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 el médico cubano es perseguido desde el primer momento porque está en un estatus legal que ya le tiene perseguido. Es decir, no le dan el pasaporte corriente. Le meten en un estatus, en unas listas de regulados eh, diferentes al resto, entonces ya se encuentra así, pero ah, amigo, como ese profesional decida que quiere liberarse, que quiere quedarse en un país, que quiere prosperar, entonces ya la persecución se convierte en una persecución virulenta, eh, repugnante y muy, eh, eh, muy, muy, muy eh, agresiva, ¿no? Agresiva con su familia, agresiva con él, agresiva con todo. Con todo. Con todo. Tenemos testimonio de, 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 de lo que está sucediendo con los familiares. Hoy, ahora mismo en este momento que estamos conversando tú y yo, Correcto. algún familiar de médico cubano o de trabajador cubano de la salud que ha Correcto. decidido abandonar sus misiones, Está siendo presionado. Correcto, correcto. Ah, Entonces, una, una pregunta que dicen que dice que cómo podemos hacer las denuncias online, dice Elizabeth Sí, Moria. todo eso lo vamos a explicar, todo eso, todo sí. eso. Pero gracias, gracias por la pregunta, gracias por la pregunta. Tomamos nota, ahora se lo, mm. se lo contamos. Entonces, la persecución también la hemos justificado, pues bueno, contando lo que ellos sufren y todo lo que... Sufren desde antes, durante y después de que toman la decisión. ¿eh? Donde ya la persecución se convierte en un acto criminal por parte del, del gobierno. Eh, y bueno... El, el entorno de otros actos inhumanos es que si la Corte tiene alguna duda donde encuadrar determinados actos que suceden como la por ejemplo la persecución sexual de los de las médicos que se da por los jefes de misión sí. por amigos de los jefes de misión con el consentimiento de los jefes de misión sobre las médicos coño estamos hablando de los profesionales que son la crema los médicos sí. los ingenieros los profesores. la vanguardia de un país eso es lo que levanta un país y tú a lo que levanta un país lo estás tratando como si fuera lo último, o sea, un esclavo. Es, es terrible. ¿Cómo quieres? ¿Tú te crees que nosotros podemos creer, tú, gobernante, que tú quieres levantar ese país si tú a las clases más esforzadas, las clases más preparadas, las estás tratando así? Claro, pero, pero disculpa que te interrumpa, pero para muchos en el mundo, para muchos, la exportación de médicos o de trabajadores o de servicios de, la, de médicos de Cuba hacia el mundo, pues tiene un móvil bastante misionero, bastante humanitario. Y en cierto punto puede que tengan razón, pero nunca ven o muy pocas veces ven. La cara más oscura, la cara más sucia de esas misiones. Pero es, ¿Cómo convencer no, no, a esa otra gente? Señores, ¿no? es que claro que tienen. Que solo ven la parte de la gloria. Pero claro que tienen un punto misionero. ¿Qué creemos? Que los médicos esos no van muchas veces al principio, la primera misión, con una ilusión de causar un bien claro, en el, en el claro, mundo. Claro. Sin duda. Pero son los médicos, no el Estado. That's right. Es la diferencia. Es decir, nosotros sabemos que los médicos tienen un doble mérito: el mérito de ser misioneros el mérito de ayudar a los demás, el mérito de pasar por todo lo que han pasado y encima el mérito de aguantar a un gobierno que les trata como esclavos, que es el colmo. Pero es que es el gobierno el que se lleva el mérito. Dice, no, somos nosotros, el Estado socialista. El Estado socialista está pisoteando al pueblo. Es El mérito es del pueblo. Entonces, ese pueblo no te debe nada, Estado socialista. ¿Eh? Ese pueblo... Más bien se... tú le debes a ellos. Ese pueblo es el que tú estás en deuda, con el que tú estás en deuda. Y no ellos en deuda contigo como les has hecho creer durante 60 años. Esa es la diferencia. Este tipo de este tipo de, de de trato a los médicos muchas veces no quiero decir el 100% porque no me gusta ser absoluto, pero muchas veces en el 98% me arriesgaría a decir que están en total indefensión en los lugares. Lo hemos visto ahora que secuestraron a dos médicos en Kenia, lo hemos visto, ¿Sí? tenemos imágenes Sí. De dos médicos que, que asaltaron, a uno le dieron un tiro hace poco en Venezuela, de, de los lugares donde están, están en total indefensión también. Uh -huh. ¿Eso lo ven ustedes en la demanda? Bueno, es que hay una cosa que el que, el el gobierno, que están corriendo un peligro. Es que real. El, gobierno, el gobierno cubano utiliza. Eh, Tú sabes lo que es la competencia desleal, ¿no? Uh -huh. eh, vender por debajo de precio un producto que en el mercado cuesta más caro. Y ellos venden por debajo de precio. Porque el objeto del producto no puede mmm, establecer el precio, que son los médicos. Si tú a los médicos les dijeras que les llevas a un lugar peligroso donde su vida corre peligro, ellos te dirían: Mi límite para estar en ese lugar son 15 mil dólares al mes, o 10 mil dólares al mes, 8 mil, 6 mil, lo, que, lo, lo que, que, que sea, pero lo pondrían ellos. O yo no quiero ir, ¿vale? Entonces, para convencerles de ir, tendrías que pagarles bien duro. El problema es que les llevan a lugares peligrosos sin que ellos sepan el peligro real y, y certero que están corriendo y los traumas que van a pasar en esos lugares. Y lógicamente cuando eso lo venden en el mercado, lo están vendiendo a un precio como si fueran eh, el resto de los médicos, es decir, los 3.000 dólares al mes, 4.000 dólares al mes que cobran los médicos en otros sitios. Por supuesto a ellos les pagan 400, 500. 600, 300, una basura. Pero ellos, el gobierno cubano lo vende a precio de como si fueran médicos, no en lugares peligrosos. Entonces, están vendiendo un servicio en el que no tienen competencia, porque si viene otro país a ponerle médicos, eh, o, o el propio país quiere poner médicos en esas zonas va a tener que pagarle más caro porque es una zona de guerra o es pues una zona de alto peligro por bandas, peligrosidad, etcétera, etcétera, delincuencia. Por inaccesibilidad, por un montón Entonces, de lugares. El gobierno cubano está haciendo competencia desleal, infravalorando eh, el producto porque no le importa un pimiento lo que piense el producto, que es el médico. Ellos lo cogen, lo ponen aquí y dicen, a trabajar. ¿Qué corres peligro? Bueno, allá a tú. Es este, tipo, este tipo de este tipo de demanda no, pero a lo mejor se están cogiendo los, los 10.000 mil o 15.000 mil dólares pero para ellos no para el médico Sí, pero al médico no le pagan Por eso nada. pero el dinero no. si sí lo están cobrando bien eh, ni, ni siquiera ni siquiera eh, te diría que están cobrando bien esa privilegio por porque el, el la necesidad eh, este parasitaria del gobierno es tan alta que son capaces de llegar y decir por lo que sea, o sea sí. lo que 3, quiero es 4, llevarme 4, el contrato yo, yo sé que los míos trabajan por 300, por 200, por 500. yo sé que les pago una mierda y, y van a tragar dame 3.000 que yo aquí saco margen venga vamos bueno a y, y, eso, y eso es en los puntos de misión pero en el punto de colaboración van gratis o sea, hay, sitios, hay, hay dos hay dos hay, dos, hay, hay, sitios, hay dos vertientes de las misiones y hay sitios donde van gratis, y donde van gratis agárrate porque uh -huh. donde van gratis yo conozco casos de gente sin agua corriente, sí. en unas condiciones, uh -huh. y entonces al principio parece que están haciendo las misiones, pero las misiones de, de no sé, de, de Teresa sí, de Calcuta. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Este tipo de, Javier, este tipo de... de pon, pon ya la, la, la web, ahora mismo vamos a hablar de... okay. No, sí. pero también tengo un par de comentarios que si quieres... Sí, 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 documento. sí. Interrumpe, sí. una conversación. Junier Morante dice, ¿ya tienen pruebas reales y suficientes de que los crímenes de lesa humanidad cometidos a los profesionales cubanos? ¿Qué más necesitan para la reapertura del cubo Medical Professional para hoy? Y dice John Mari, quisiera saber si admite denuncia internacional el hecho de que un ciudadano cubano necesite permiso de entrada a su país, así como dos años para regresar, sobre de perder todos sus derechos. Bien, la, la primera pregunta. Hay dos iniciativas, una en Europa, en España, uh -huh. y otra en, en, en Estados Unidos, en el, en el Senado, eh, movida por Bob Menéndez y Marco Rubio. Yo creo que la de Estados Unidos está más avanzada. Sí. Yo tengo la esperanza de que aquello cuadre y, y los médicos puedan tener un parole en Estados Unidos. Sí. En España la iniciativa partió de Carlos Rojas, el diputado Carlos Rojas del Partido Popular, que es el responsable, el portavoz de inmigración de, del Partido Popular en el Congreso, y yo le ayudé mucho en esa propuesta y fijamos como objetivo precisamente que los médicos pudieran tener entrada eh, un... un un régimen de, de inserción laboral, eh, de, de, de adaptación eh, en, en, el, en, el, eh, en lo que significa entrar en el sistema nacional eh, español de, de salud. Y, y bueno, ahí está, está hecha pública la, la PNL, la, pro, el, la proposición no de ley, que será votada en el Congreso. Entonces, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que socialistas populares. ...y Ciudadanos, que son los las tres, tres fuerzas, políticas, fuerzas políticas... ...yo creo que el PNV también es una fuerza política muy eh, humanitaria... ...en ese sentido siempre ha apoyado mucho eh, la situación de, de, de Cuba, etcétera... ...de los cubanos... ...voy a hacer todo lo posible porque esa votación salga adelante... ...y el gobierno tenga el mandato de crear un parole en España... ...es decir, en Europa... Uh -huh. ...una vez que se entra en España y entras a Europa... Porque creo que esas dos opciones para los médicos serían maravillosas y además lo merecen. Y además es una, es una, es una inmigración la que entraría en Europa de primera calidad. Claro. Es como dices. Claro, claro. Bueno, si quiero inmigración, por favor, que me vengan médicos, que me vengan ingenieros. Ligeros, que que me vengan la crema de, de lo que necesito. Entonces, y, y además, gente a la que estoy eh, ayudando en una necesidad tan justa en una en, en una demanda tan humanitaria que por todos lados es positivo entonces yo creo que desde el punto de vista humanitario desde el punto de vista ahora lo que dice el gobierno cubano roba robo de señores de verdad es un robo que tu pueblo pueda elegir dónde vivir dónde eso es un robo entonces tú qué no quieres? será que le estarás robando tú hace rato a tu pueblo en, vez de, en lugar lugar que te roban hoy a mí me pasó a mí me pasó una vez que el no sé, yo, yo he vivido eh, la regularización de los extranjeros en España con, con Zapatero. Hubo una regularización y yo tenía una persona a la que quise regularizar y cierta persona me dijo, hombre, si la regularizas, se nos va. Dije, ¿qué quieres? ¿Mantener? ¿Qué, ¿Pero qué quieres? Ahora tenemos la oportunidad de que, de que prospere en nuestro país. Si prospera, bienvenido. Felicidades. Eh, yo creo que a la gente eh, hay que dar la libertad, tienen que prosperar y hay que compartir lo que tenemos otros. ¿no? Sin duda, sin duda, Javier. Este tipo de demanda en la corte internacional, en la corte penal internacional y en otros organismos internacionales penales y judiciales, pues tienen plazos y tienen. Ah, gracias por poner la, la página donde se pueden descargar la, sí. la, la, la planilla y tal. Ahora ahora mismo lo vamos a explicar. Ahora explicamos. Este tipo de, de procesos tienen, tienen determinados pasos y tienen determinados plazos. ¿En, ¿En qué estado está ahora mismo la demanda? Esta? Tenemos varias líneas. Una línea es la de la Corte Penal. En la Corte Penal, digamos que hay un equipo en la Fiscalía eh, de la Corte Penal que estudia eh, preliminarmente todas las denuncias que les llegan. Ya ese equipo nos ha emitido... Eh, acuse de recibo de que están trabajando en la nuestra. ¿vale? Eso puede llevar muchos meses. Muchos meses. Además, son 350 páginas llenas de información y que eh, 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 hacen hacen referencia a documentos que también tienen ciento y pico páginas cada uno. O sea que es muy denso. Con lo cual, ese equipo va a tener que trabajar X meses y eso es inevitable. Eh, ¿Qué hacemos en paralelo? Porque claro, no podemos echar toda la carne al asador en, una, en un proceso que sabemos que lleva meses hasta la primera decisión, que luego entra en la Corte Penal en la Fiscalía, que luego lleva otros meses. Todo eso eh, tenemos que acompañarlo con otras acciones que son Paralela. paralelas y más rápidas. Entonces, por eso hemos iniciado una denuncia a través de un procedimiento especial en Naciones Unidas, en cinco de sus comités, que son... Eh, trabajadores migrantes, los derechos del niño, eh, civiles eh, derechos civiles y políticos, bueno, una serie de comités eh, que ya han recibido nuestra denuncia y relatorías y que ya están trabajando y que esos van a emitir un dictamen bastante pronto. O sea, yo creo que antes de un mes o en un mes tenemos dictamen de, de algunos de ellos. Eso que va a suponer una presión fuerte para el gobierno cubano que yo lo que tengo la esperanza es que rectifique, que dentro de las filas del gobierno cubano haya quien se dé cuenta de la aberración que están provocando en esos profesionales y echen para atrás y traten de buscar una medida de reacondicionamiento que permita que esas familias se reunifiquen. Eh, y que Pero no con truco. O sea, no... Sino que yo voy a hacer y después no, no hago. No, es que el truco es, te readmitimos en el sistema de, de salud. Y entonces dice, no, no, no. Yo quiero entrar, pero no quiero volver a ser esclavo. Porque tú lo que quieres es que yo vuelva allí, a, vuelva a ser a, esclavo. A jugar a tu, el a tu, juego que tú quieras. A, a tu yo redil. Claro, eso lo sabemos. Y eso lo hemos advertido. O sea, no. Ya sabemos por dónde, por dónde juega el, el, la parte del gobierno cubano más perversa, que es esa parte que se quiere mantener a pesar de todo y, y provocando que su pueblo sea esclavo. Tiene que haber otra parte en el gobierno cubano. Tiene que haber otro. otro otros en sentir uh -huh. y esos es lo que deberían despertar con todo esto y con esa presión que les estamos generando deberían despertar deberían empezar a tener voz y si no la tienen que la tengan los profesionales en la isla y que se empiecen a levantar que empiecen a decir esto no es humano ahí tenemos la página la dirección URL la, el link de la página donde deben eh, entrar para descargar las planillas pero explícale bien bueno. cómo lo pueden hacer eh, entrando en prisonersdefenders.org, que es la, la URL que, que creo que se ve en, en pantalla, esta URL, hay una sección que pone, eh, creo que es denuncias a Cuba. Si se pone el ratón sobre ella y se pulsa en denuncias a Cuba, se ven las denuncias, el contenido y tal. Pero hay una sección, si se pone el ratón por encima de la sección denuncias a Cuba, que pone, ¿quieres participar? Entonces ahí, en el ¿quieres participar? Si pulsan ahí. Pueden ver todos los artículos de prensa que han salido, toda la documentación, y abajo, del todo, bien abajo, se puede ver cómo participar, las planillas que hay que rellenar, a quién enviar las planillas y cuál es el procedimiento. Es muy sencillo. De todas maneras, de todas maneras, mañana vamos a hacer un videíto. Vamos a, a mostrarle con, con video, como un tutorial de cómo hacerlo. Vamos a ah, hacerlo. Eso es maravilloso. Y lo vamos a colgar en las redes sociales y lo vamos, para que ustedes solo lo puedan hacer sin ninguna para que. Vayan ustedes. Es, es maravilloso, son dos planillas. Sí. Una es la de identificación, que está separada de la de declaración, para que esta, que tiene los datos personales del médico, no contenga nada declarativo delicado, pero tiene un código asociado. Y esta, la de declaración, tiene un código asociado, pero aquí no pone los datos personales del médico. Uh -huh. De okay. manera que están separadas la declaración de sus datos personales, para que esté compartimentalizado y podamos tener completamente separado en equipos distintos los datos personales de las declaraciones para que su confidencialidad su identidad esté protegida ¿no? entonces la de declaración se, de, se rellena una vez por cada misión es decir tú rellenas una de, de identificación y si has estado en tres misiones tres de declaración con el mismo código mm -hmm. el mismo código Zayas, ¿no? claro hay sí, eh, eh, sí que quiero ahora que habla del tema bueno hay personas que agradecen y felicitan al invitado otras personas me están preguntando que si el parol es solo para los médicos que hayan desertado de misiones o hayan cumplido misiones me imagino bueno vamos a ver eh, estamos hablando de un médico en qué circunstancias cuando, cuando nos pregunta eso porque si es un médico de, de Cuba que sale de Cuba también se le considera eh, no está liberado y por tanto si se va de Cuba también es un perseguido Sí, pero hay también casos que están deben estar hablando ahí, que están son médicos que están dentro de Cuba y que también están sometidos al mismo al mismo régimen sí, de esclavitud. De eso están. Hablando. Y que quisieran viajar de turismo y someterse a un sí, paralelo. Sí. Bueno, es que esos esos yo creo que también deberían entrar en la misma circunstancia porque están sometidos al mismo régimen. O sea. De, a, de llevarse a cabo esto en Europa. Eh, yo no sé en Estados Unidos porque yo no estoy relacionado con Estados Unidos ni cómo uh -huh. están llevando esto. Yo no conozco a Bon Menéndez ni a Marco Rubio, que, que estaría bien conocerles porque claro, tenemos claro, muchas, claro, ¿no? muchas cosas en común con respecto a este tema, pero no, no les conozco. Ellos llevan su, su línea. Yo que he intervenido en la línea española de, este, de, esta, de esta iniciativa, si tengo algo que decir, diré sí, señores cualquier médico cubano que nos pida eh, acogida, debemos acoger las mismas condiciones porque todos están sometidos a, lo a la mismo. misma. O sea, nosotros hemos atacado, atacado hemos, hemos defendido expuesto, esto. Es, bien, es más bien, más bien defendido, bien defendido. <laughs> efectivamente, sí. A veces cogemos un lenguaje eh, equivocado. Hemos defendido lo que está pasando a los médicos en las misiones, pero eh, porque no podíamos, no teníamos marco legal para defender lo que está pasando dentro de Cuba. Pero dentro de Cuba los médicos saben bien que lo que pasa es igual o mucho peor, porque el control es mayor. Es peor, ¿eh? es peor. A veces es peor, a veces no, pero por lo menos estás cerca de tu familia. Eso sí es verdad que, bueno, esa parte no la sufres. Porque fuera encima entonces se está otro, contra. claro, también, es cierto, es cierto. No, 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 de todos lados. Es como... Sí, ¿quién es peor que ¿Tú sabes? Hitler Tú sabes eso del, del, del infierno comunista del infierno y el infierno capitalista y el. te tiramos un cubo de tal, ¿qué? Y los dos eran lo mismo y qué el hijo, ¿no? Bueno, pues ese chiste es muy parecido a esto. Es horrible. La elección sí. es horrible, en todo caso. De ganar esta demanda internacional, esta demanda en la Corte Internacional, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, ganar. Eh, vamos a ver. Eh, aquí, en el en el momento que se inicie el proceso en la Corte Penal Internacional a través de la Fiscalía, existiría una orden de detención que sería vigente en 123 países y, por lo tanto, esos dirigentes, esos seis dirigentes que están marcados, no podrían eh, entrar en ninguno de esos 123 países sin ser detenidos. ¿vale? Uh -huh. Estamos hablando de que en Latinoamérica, Latinoamérica eh, todos los países son de la Corte Penal, excepto Nicaragua, Haití, eh, Cuba. Eh, estamos hablando de una gran abanico, son 123 países, no son pocos. Claro. La Corte Penal es un mecanismo espectacular que tiene el ser humano y que, que ha sido un logro eh, espectacular de, 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 de Naciones Unidas y de todo el mecanismo de defensa internacional. Yo he conversado con varios médicos cubanos y trabajadores cubanos de la salud que están varados en varios lugares del mundo y, y sé lo que están pasando. Y sé que ahora mismo, en estos momentos que estamos conversando, hay algunos que no es, no es que estén mal, es que es lo que viene después. No tienen Ajá. comida ni siquiera, están desayunando y almorzando limonada sin limón. No, no, no. Sí, sí. Y están siendo, ¿qué podemos hacer por esa gente? Porque esto es un tramo largo. Mira, yo creo, vamos a ver, yo y ellos necesitan ayuda para ir Te ayer. digo, te digo cosas que creo que podemos hacer y debemos hacer. Nosotros estamos dando evidentemente con todo esto estamos sacando uh -huh. difusión de una situación humanitaria. Cuando una cuando cuando una situación humanitaria se expone, eso conlleva una sensibilidad de las sociedades, ¿no? Yo estoy tratando de contactar con la con los dirigentes en en Brasil porque yo quisiera que se distanciaran las autoridades de Brasil de lo que hizo Dilma Rousseff, porque se distanciaron. La oposición en Brasil eh, denunció lo que estaba haciendo Dilma Rousseff, denunció toda la, 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 la esclavitud a la que estaban so siendo sometidos, pero no un partido, no el de Bolsonaro, muchos partidos de la oposición, y Bolsonaro también en su momento lo denunció, lo dijo bien clarito. Señores que puedan ver a sus familias, que tengan su salario y que convaliden sus títulos en Brasil. Uh -huh. Es lógico que lo sí, convaliden. pero no se le han cumplido. Ahora, han cumplido las cosas. hay que tener ah. en cuenta que unas personas... Esto de los vacíos legales, ¿no? Eh, en las sociedades democráticas se trata de que no haya vacíos legales y que los derechos adquiridos se respeten. Es decir, si un cubano venía trabajando en, en el MAIS Médicos anteriormente, bajo unas circunstancias... Si tú luego le provocas una situación de vacío legal donde le obligas a pasar por y le dejas colgado, eso supone también una injusticia. Entonces hay que hay que tratar de compensar esa injusticia con rellenar ese vacío legal para que él pueda eh, acompasar ese tiempo y no sé, tener unos ingresos mientras tanto, mientras está convalidando, etcétera, etcétera. Hay que ayudar. Entonces, yo quisiera poder eh, influenciar en ese sentido. Eh, dentro de mi modestia más absoluta, pero dentro también del trabajo que hemos hecho y la trascendencia que está teniendo, pues tratar de, 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 de influenciar a esos dirigentes en diversos países para que hagan ese esfuerzo extra sobre un caso humanitario que requiere ese tipo de, de sensibilización. Hay, hay, me arriesgo a decir que más de mil médicos cubanos que están varados por el mundo, trabajadores de la salud general, porque también hay licenciados en enfermería y otras profesiones. A Fine, que quisieran y estarían dispuestos, no solo a colaborar a través de la página web sí. y, dar y poner las cruces y tal, de manera anónima, no, ellos quisieran ir al Parlamento Europeo, a donde ustedes los invitasen, sí. a, a dar declaraciones de ellos por ellos mismos. Sí. Y precisamente la pregunta era, ¿qué posibilidades hay, hecha por uno de ellos, qué posibilidades hay de que nosotros hablemos? en los cortes internacionales a través de nosotros mismos muchas es decir por ejemplo le voy a poner un ejemplo ya naciones unidas nos ha pedido nombres y apellidos de declarantes que quieran dar la cara nosotros ya yo, hemos, te voy a, yo te puedo pasar ya les hemos muchos. dado ya les hemos dado una serie de, de personas eh, que han que, 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 que sí eh, dentro de los 46 uh -huh. que, que sí han querido eh, dar su nombre y que han dado ese paso adelante. 46, para mí, héroes, eh, igual que héroes son todos los que han dejado la misión y han decidido ser libres, es decir, todos los pasos que da el ser humano eh, lo dan primero unos poquitos y luego todo el mundo se apunta, pero todos estos que están sufriendo lo que están sufriendo, igual que los disidentes que se enfrentan a la represión política y otros, todos esos son héroes. A los que, por ejemplo, en mi país, yo vivo en una democracia y los que lucharon contra la dictadura de Franco o los que lucharon contra otras situaciones eh, anteriores, todos ellos, yo ya no les puedo agradecer nada de lo que hicieron porque o están muertos o están demasiado viejos para atenderme o ya eh, incluso están con Alzheimer o cualquier cosa. No tengo a quién agradecerle eso, pero sí hay cubanos. Que están dando el paso adelante, los médicos cubanos que están dando el paso adelante, los profesionales, los disidentes, todos ellos que dan esos primeros pasos. Entonces, eh, bueno, muy muy importante eh, todas estas personas. Y las Naciones Unidas nos ha pedido un grupito de ellos. Ya se lo hemos dado, pero animo a que todos aquellos que quieran dar este primer paso nos lo comuniquen, emitan los eh, las declaraciones. Uh -huh y que en esas declaraciones nos pongan una reseña diciendo yo quiero declarar públicamente. Okay, okay. Nos basta con que nos hagan una reseña en, el, en la declaración que diga yo quiero declarar públicamente. Con eso ya lo tendremos en cuenta para las organizaciones que nos están pidiendo declaraciones públicas y cuando vayamos al Parlamento Europeo eh, que están preparando mis compañeros en España ese tipo de ponencias, pues ellos puedan acudir. Aileme Ortega es una médico cubano. Que está ahora mismo escondida en Venezuela. Está siendo perseguida por el gobierno cubano, está siendo perseguida por el, la representación. Su, me suena su nombre. Sí, yo sé que ha tenido contacto con ustedes. Yo sé. Me suena su nombre. Yo sé que ha tenido contacto con ustedes. Y además, por todo aquello del cliché que se pone en estos países, pues ahora también está mal vista por los opositores a Maduro porque dice, este es cubano, es médico, es comunista, es todo lo que ya sabe. Ella hace una pregunta que me parece muy interesante y te la voy a hacer. Quisiera saber si hay alguna forma de las personas afectadas por el régimen, seamos en esa, en esa, en esa demanda penal, que seamos indemnizados aquellos que hemos sido víctimas. Y no solo estamos hablando de indemnización con dinero. Porque no solo le han robado el dinero, también le han robado su juventud, le han robado sí, sus profesiones, sí, le han duda. robado el tiempo de separación familiar, le han robado eso. Entonces ya quería saber si, como parte de esa demanda, pues también se podría incluir algún tipo de indemnización que pague el gobierno cubano de alguna manera por esto. Miren, eh, vamos a ver. Lo primero, me parece una muy justa, muy justa inquietud. Eh, cuando hay un proceso de este tipo, en la Corte Penal Internacional se, se juzgan crímenes de lesa humanidad, y lo que se está juzgando es a una serie de personas que están poniendo en marcha una metodología criminal, estatal, sistemática, sobre una población indefensa, que no puede defenderse. Eh, no estamos hablando de una demanda de cantidad por daños y perjuicios, etcétera, uh -huh. etcétera. Ahora bien, lo que parece claro es que los perjudicados una vez que todo este proceso legal evolucione, los perjudicados el día de mañana, con la prueba de esto ocurrió, esto fue denunciado, esto fue eh, demandado, podrán acudir a otras cortes, a otros foros y podrán pedir indemnizaciones. Y el futuro gobierno cubano, igual que tenía que tener en cuenta muchos años de, de otros, también debía tener en cuenta los daños ocasionados a estas familias a las que ha tenido separadas etcétera etcétera y recompensarlas el cómo recompensarlas eh, ya se verá el día de mañana pero habría que recompensar eh, moralmente punto uno muy mm -hmm, importante claro. decir, públicamente hay que decirle públicamente a esas personas al menos perdón perdón hay que decirlo con mayúsculas uno a muchos de ellos, además, habrá que compensarles económicamente porque el perjuicio no vale con un perdón, sino que se les ha que necesitan reparación en su vida diaria. Y habrá unos terceros que, que podrán eh, meterse, a, a, se, se podrá eh, buscar una forma de, 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 de recompensarles económicamente de forma global. Eh, yo creo que el, el, el futuro Gobierno cubano tiene un la... Eh, Digamos, la reconciliación del pueblo cubano pasa por medidas también de este tipo, ¿no? Pasa por reparar los daños causados, eh, no pensando en la venganza a los que la causaron, claro, sino pensando en, la en las víctimas, pensando sobre todo, no la venganza, porque muchas veces la, las, la transición. Si los cambios políticos y las transiciones políticas casi siempre van Ahora todo lo peor al otro. No, 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 no. Aquí, igual que en la transición española, se hizo una amnistía, se dijo, mira, a todos los que nos han causado todo este mal durante 40 años de franquismo, eh, se les amnistía, pero queremos un sistema democrático porque todo merece la pena. Yo creo que las soluciones, eh, las soluciones no pasan por castigar a los malos tanto como por recompensar, recompensar a, a los buenos, recompensar a las víctimas. ¿no? Bueno, Más importante, incluso. Un segundito, nos están llamando de Brasil. ¿Sí? Hola. Eh, Dianera, Dianara, es una cubana que vive en Brasil y pregunta, dice, Brasil desgraciadamente nos ha dado la espalda completamente. Aquí no podemos seguir, aquí nos están eh, maltratando, aquí no nos dan trabajo. Algunos habían conseguido <coughs> trabajos como en las farmacias y también los están persiguiendo porque la embajada de España o los consulados de España en Brasil o en Arabia Saudita o en Colombia pues no nos piden algunas visas humanitarias, ¿verdad? Eh, bueno, esto es este proceso y nombra un artículo 38 de la nueva ley de España, pues, Sí, este este proceso que estamos haciendo eh... Exponiendo todo lo que estamos exponiendo va realmente a hacer reflexionar muchas sedes diplomáticas ¿no? y muchas cancillerías, y es importante. Eh, no podemos. Eh, realmente, el, el problema que ha causado el gobierno cubano cuando ha hecho lo que ha hecho en Brasil es doble, porque primero, eh, no solamente el, el, ha puesto a los médicos cubanos eh, en una situación. Eh, de riesgo eh, por hacerles hacer acciones políticas, cambiar las estadísticas, etcétera, todo lo que han hecho allí eh, poniéndoles en contra al resto de la clase médica, sino que encima, después, cuando los médicos se han quedado, el gobierno cubano le ha dicho a los partidos socialistas y comunistas de Brasil: los que se quedan son unos desertores, traidores a la patria socialista. Entonces, tienes como enemigo a los de antes tienes como enemigo a los a los amigos del régimen, entonces te ves rodeado por todas partes, que es lo que se ha visto, el cubano ha sufrido todo esto en toda Latinoamérica, en toda Europa, o sea, el cubano ha sido un perseguido, yo a veces lo asemejo mucho a una especie de éxodo judío concentrado porque la izquierda la ha perseguido, el gobierno cubano te persigue, te persigue la derecha porque también porque te tú eres como un te comunista. Fueras. Coño, eh, ¿quién no me persigue en el mundo, no? Entonces eh, esto eh, vamos a, creo que la dinámica vamos a cambiarla y lleva tiempo cambiar la dinámica. Igual que la dinámica perversa se ha fraguado durante mucho tiempo, la dinámica eh, positiva también va a llevar unos meses cambiarla. Yo yo estoy haciendo eh, contactos con el gobierno. Eh, tratando de, de ver, tocar puertas en el gobierno brasileño, en el parlamento brasileño, para ver quién abre la puerta y quién eh, puede suavizar esta situación y comprender y, y transmitir lo que significa lo que están pasando los cubanos en esa tierra, ¿no? Porque además los cubanos han ido a esa tierra a integrarse, solo hay que ver cómo se han integrado en el idioma, en las costumbres. El cubano es, una, eh, es un ser que, que se integra allá donde va. Allá donde fueres, haz lo que vieres. Y el cubano es así, es muy integrador. El cubano siempre lleva un, una, un orgullo de, de su patria muy grande, pero eh, allá donde va, sí, se, se integra. integra con mucha facilidad. No es como otras culturas que conocemos. Que que, más, más de que. Son cerrados. Esto no es así. Y, y es triste, es triste que con esa ilusión de integración de repente llegas a un lugar en donde te caen golpes por todos lados. Es muy triste. Ahí, Hoy cuando estabas mencionando muy bien te felicito la verdad me encantó, gracias, me encantó tu ponencia eh, hablando de, de lo que tenían prohibido mencionaste que tenían men prohibido relacionarse con, con durante sus misiones sí. con nacionales del país donde van sí. a no ser como pacientes. Eh, dijiste que tenían prohibido pues salir de sus lugares donde tenían indicado pero quizás porque tenemos un testimonio que te voy a enviar, te voy a enviar, te lo voy a enviar por email para que lo tengas. Que también les prohibieron parir a las mujeres. La, les prohiban, prohibían parir incluso cuando sus parejas eran otros galenos cubanos. No Mira, podían parir en el país donde, donde, donde fueron. Porque entonces se tenían un. Se hacían ciudad... nacionales. Dios mío, qué perversión. Claro, tienes un. Encaja perfectamente en la metódica. Tienes un. Tienes un hijo ciudadano brasileño y que ya tiene que pleno derecho y por lo tanto tú Tú ya eres tienes... su padre. Es Está de madre eso. Uh -huh. eh... Sin palabras, sin palabras. Es, es repugnante, es repugnante. Lo, yo creo, no sé si no sé si habrá dirigentes cubanos que sepan lo que lo que lo que están provocando. mandando a hacer, lo que están provocando a hacer a sus carceleros, estos jefes de misión que van. Allí abusar de las mujeres de los doctores cubanos, de las doctoras cubanos, eh, hacer este tipo de barbaridades. No sé si son conscientes hasta qué punto. Yo creo que sí hay muchos que son conscientes. Yo creo que Pero sí. tiene que haber otra parte que, que no sean del todo conscientes. Esto es inhumano completamente. Esto es brutal, brutal. O sea, tú no puedes parir porque si pares. ¿Y, y entonces qué hacían? Les, les obligaban a abortar. No, las sacaban de la misión. Tenían que regresar a Cuba para ir en Cuba. Y las que entonces, como dos testimoniantes que tenemos, qué bonito. Eh, qué bonito. que decidieron quedarse, pues entonces ya eran deceptoras, eran traidoras, eran todo lo que ya sabemos. Qué bonito. Y tenían que pagar como pagan todos los demás. Qué bonito, qué inhumano, qué, qué duro, eh, qué duro. Esto tiene que conocerse, esto tiene que uh -huh. cambiar, esto tiene que cambiar Cuba por dentro. Eh, es una desgracia, es una desgracia, sí. es inhumano, es inhumano. Esa es una también. de las testimonias de una de las personas que son dos. Que, que quiere dar su testimonio públicamente pues eso, ese es, ese es en cualquier parlamento del planeta. Ese es, ese es duro, ese es duro. Ese es duro. Y se lo agradezco, se lo agradezco, que pueda, que pueda testimoniar. Sí. Muchísimas gracias Javier. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. gracias de verdad. Es un placerazo haberte conocido. Ya no habíamos hablado por teléfono, sí, pero hace pero, tiempo además. Sí, 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 pero muchísimas gracias, de verdad. Este Muy lugar, bien. ya sabes, es es tu caso, gracias, 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 muchísimas gracias, gracias. gracias y ustedes ya saben, gracias por la conexión nos vamos a otro tema, pero antes los dejamos con las maravillas de Amaury Design Y ahora sí, cambiamos de tema, vamos a hablar de cultura y de libros y de poesía. Aunque esto no es poesía, pero me gusta la palabra sí, poesía. Poco, <laughs> ay, 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 ya, ya. Eh, Rubén Riol es licenciado en historia del arte y colaborador de Miami Herald. Uh -huh. Está presentando un libro, este libro, búsquenlo, no sé si está en Amazon, ya se lo estoy Estaba, promocionando por supuesto, yo. Desde el primer día. Ah, bueno, acá <laughs> lo tienen. Se llama El Entierro de las Consignas. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Y muchísimas gracias por la entrevista que le hiciste a Sam Me encanta. Oh, entre col y col. Me encantó. Me fascinó, creo. Bueno, esa es una anécdota grande. Creo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, si tienes. Rapidito me la cuentas porque me encantó. A mí me fascinó. Sobre todo, cómo lograste sacarle ese pedazo de persona que es. A veces los artistas, cuando están tan grandes, muchos los los idealizamos los tenemos lejos y no es una persona tal cual Cierto. y me encantó me fascinó la la, 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 la he visto como vamos oh. de las vistas que tiene la mitad la daba yo porque oh, había trucos no, no 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 es que me encanta y la, y la sugiero y se lo digo a no, las gracias, personas a ver, muchísimas gracias muchísimas gracias Rubén eh, el entierro de las consignas Es según he estado leyendo y voy a tratar ese textual sí, ¿no? una antología de críticas y ensayos sobre el arte cubano y otras latitudes publicadas por ti de 2005 a 2017. Correcto. Si fueron publicadas entre 2005 y 2017, entonces hay una inconcordancia desde mi punto de vista que es muy descabellado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muy descabellado. Hablar. Y digo, entonces, ¿por qué dices que es un libro fino? Puedo entender que sea fino, polémico, visceral, catártico, pero urgente. Porque urgente, si ya lo había publicado. Urgente en el sentido de la pertinencia que siempre tiene un tema como este sobre Cuba, en este caso sobre el, desde el arte, que nos ayuda a entender un proceso larguísimo, extenuante, que, que nos tiene a todos siempre desvelados, eh, pegados a las noticias, viendo qué pasa. El entierro de las consignas es, es un título que encierra mucho, que resume prácticamente la, la vida del cubano dentro y, y fuera de la isla. Yo creo que las consignas son ya prácticamente un lenguaje inherente al cubano, esté allí o salga. Es como, yo conozco personas, tengo familia que habla diciendo una consigna detrás de la otra. Y eso es realmente preocupante porque eh, tanto entrenamiento en tanto tiempo no les ha podido eh, dar chance de, de ver más allá y, y explicarse con otras palabras que no sean justamente. En un momento de la historia, de, de la, lo que leí de Presley Lee, <laughs> dice que explora... La relación, es la relación, eh, sí, la relación entre arte y política. Y yo he visto muchísimo, muchísimo, que los, los artistas últimamente hay cierta tendencia a uno o a hacer panfletos políticos, uh -huh. u otros, quiero irme a los extremos, ¿eh? okay. claro que hay en el medio hay muchos matices, sí. pero hay mucha tendencia a hacer o panfletos políticos o una enajenación política. Pero de alguna manera, de alguna manera siento yo que lo mismo, desde el punto de vista panfletario o desde el punto de vista de enajenación, de estar en la isla y pintar muñecos de nieve, por ejemplo, eh, hay una relación extraña con la política. ¿Se puede hacer política separado 100%, digo de arte separado 100% de, de la política? Dicen que por mucho que uno se proponga no tomar un partido, o sea, una, un criterio, una posición política, el mismo hecho de, de decidir hacer eso ya es una decisión política. O sea, la naturaleza de los de lo políticos está latiendo en, en cualquier decisión que uno tome de salirse o estar dentro, de negociar con eso o dimitir y, y salir corriendo porque no puede más. Entonces el arte, eh, sabemos que a partir de, del tropo y de todas las figuras que, que lo asisten, eh, siempre te sugiere o te lleva a esos temas, pero de una forma sutil, de una forma enmascarada, oblicua. Y eso eh, ayuda porque yo he visto un paisaje simple o un cuadro abstracto que te desmontan un sistema eh, por mil razones uh -huh. y lo hacen de una forma sutil. Entonces, delante de las narices del poder, este no se da cuenta porque está codificado. El mensaje está codificado y las personas lo, lo entienden porque son los que están viviendo ese contexto y, y se co comulgan con ese tipo de mensaje en el arte, creo yo. Eh, en tu prólogo o en el libro o en el playlist, hay hay muchos. Hay varias opiniones literarias. Uh -huh. Muchas me gustaron, pero ¿cuál es la que para ti, de todas las que leíste, y si las tienes lees la, la que sí. más te gusta a ti? ¿O la que más tú crees que se parece al libro? Bueno, es que cada una de las personas que hizo prólogo o reseña... No, de sin pantalla, ser hipócrita. Ahora No, no lo de verdad, que todo. Pusieron un, un bloque en, en, en ese cementerio para enterrar todo lo que venga a, a relacionarse con... Con la vigilancia, con, con la paranoia, con, con los con el, con el, sederistas, con, con, con todas las consignas y todas las, las cosas. Por ejemplo, eh, Suset eh, Sánchez, que es una crítica de arte radicada en Madrid, decía que el autor sitúa el análisis de los textos artísticos en su contexto histórico. Ya sabemos qué contexto histórico uh -huh. estamos hablando. E interpela a través de ellos una realidad social compleja más compleja e imposible, casi de ciencia ficción, que ha dejado huérfana de utopías a esa joven generación a la que pertenece. Ese me gusta mucho porque define no solo el concepto del libro en sentido general, sino también la generación de la cual yo vengo, que llega a la edad adulta a partir de los años 2000, en la que ya eh, hay una amnesia eh, histórica, una, una pérdida de la memoria histórica eh, muy evidente ya nadie le interesa estar recitando lemas ir a desfiles quemarse con las antorchas ese tipo de cosas ya ya no supera ya no tenemos nada que ver con eso desconectamos <laughs> entonces eso tiene mucho que ver con, con, con el libro con el concepto general pero también con la obra de muchos de los artistas cubanos que eh, viviendo acá o viajando a Miami con frecuencia eh, digamos hablan de la realidad cubana pero desde una distancia desde mm, mm -hmm, ya no un tengo que ver con eso, ni quiero tener que ver con eso entonces es súper interesante porque Cuba está siempre eh, generando polémica y, y los artistas cubanos creo que se aprovechan de eso porque como siempre están bajo en la mira, entonces siempre son ellos también noticias y, y generan su éxito, digamos, a partir de, de esa. Que pudiera ser cierto oportunismo, no lo creo en todos los casos, sino como un acto de sinceridad mm -hmm. y de, y de, de catarsis. ¿no? Dime por qué debemos asomarnos a este libro, por qué debemos leer este libro. Bueno, eh, el libro, como te decía, creo que es un gesto, eh, es un grito, es una forma de, de tomar, eh, digamos, conciencia desde el arte, que es un camino que no todo el mundo eh, anda todos los días, para enterarnos de, de las cosas difíciles, amargas, que han venido sucediendo durante el periodo eh, revolucionario, de los 60 hasta acá. Aquí hay artistas de los años 80, de los 90, de los 2000, y cada generación. Eh, digamos, tiene una necesidad artistas, de expresar qué siente. Artistas en general, a eso. o sea, lo mismos plásticos que músicos que. O, no, no, o solo no, es un, libro, es un libro sobre artes visuales, básicamente yeah. eh, arte, o sea, plástica, ¿no? pintura, mm -hmm. escultura, mm -hmm. instalación, performance, ese okay, tipo de, okay, de okay. cosas. Pero es un libro importante porque no todos los días se hace un libro de arte cubano en Miami con esta mirada, eh, con artistas que también están prácticamente la mayoría de este lado. Y, y nada creo que, que es un libro para hacer catarsis para sentarse y decir en serio todo esto ha pasado y el arte es un registro el arte es una prueba de eso la para, huella, la la huella, claro, para la eternidad. para la eternidad. quiere decir duda. que eso de alguna forma es bueno tenerlo porque sí 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 te ayuda a... dónde y cuándo lo vas a presentar es eh, importantísimo este sábado 25 de mayo okay. vamos a estar presentando eh, por primera vez el libro eh, oficialmente en la librería Books and Books Acá de Coral Davis Cora eh, a las 5 de la tarde, o sea, sábado 25 de mayo a las 5 de la tarde en Books and Books de Coral Gables. Eh, ¿Y lo vas a presentar con Hypermedia? Sí, eh, me gusta la idea. Hiper... Ya casi somos familia entonces. Oh, bueno, ya eso me dijeron. <risa> <risa> uh, sí, Hypermedia es una editorial que surge en Madrid hace ya bastantes años y tiene decenas de títulos eh, publicados justamente con este perfil. Esa relación un poco de el tema de la isla y un poco la peli la política, la censura y ese tipo de, de cosas eh, es bien interesante. Y entonces ya se han asentado en Miami, están eh, publicando un libro con bastante frecuencia y yo tuve la suerte de que me publicaran este, así que más feliz no puedo estar. felicidad Así que no, no, nos vemos <laughs> nos vemos este este sábado. Este sábado, pasado mañana. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en ahí en Books, Gables, and Books. Books and Books. Ahí, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar presentes. ¿Y en tiendas digitales dónde lo podemos encontrar? Está disponible en Amazon eh, desde finales del año pasado, de 2018, pero eh, hay muchos revendedores. Entonces lo pueden encontrar ustedes, lo googlean y aparece en montón de sitios, ya sea de Barnes Novels, o sea, el propio Books and Books, uh -huh. ya sea Amazon y, y otras páginas que encontrarán por ahí donde lo pueden eh, comprar como, con intermediarios. ¿Ya lo has tenido que dedicar a un libro pirata? Eh, no. <laughs> Todavía estoy reservando todo eso para este sábado, que espero que sea un gran evento, porque le hemos dado muchísimas No, pero discusión. no se van a aparecer aquí con un libro pirata y en Buxambú, ya sería bueno, lo último. Bueno, tú nunca sabes. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias. No, encantado. De gracias muchísimas gracias por estar acá, de verdad. <laughs> bueno. Y ustedes ya saben, el lunes nos vemos acá, si Dios quiere, y el diablo lo permite. Chao, chao. Hola Juan Juan, si alguien de tus seguidores no vive aquí en Miami, no vive en la Florida o no tiene quien lo cuide, que se quite esa preocupación. Muchas personas se limitan de venir a hacerse un cambio aquí en la clínica número uno de toda la nación porque no viven en la Florida, no viven en Miami y no tienen quien las cuide. Bueno, pues esa preocupación tienen que quitársela porque tenemos una mansión para que se recuperen todas las pacientes que no viven aquí o que no tienen familia, o que sencillamente, aunque vivan aquí, no tienen quien las cuide en ese proceso, en esos primeros días, en que necesitan ayuda de otra persona. Realmente no es una casita, como le decíamos antes, es una mansión, es una vida de millonaria que te vas a dar por unos días. Los precios son super competitivos y además te ofrece todos los servicios recogida en el aeropuerto, traslado a la casa, de la casa a la clínica y de la clínica a la casa tantas veces como sea necesario, desayuno, almuerzo, comida, merienda, compañía las 24 horas del día, ayuda para ponerte la faja, para bañarte, para todo lo que necesites. No importa lo que necesites que sean las 2 de la tarde o las 2 de la mañana. Nunca vas a estar sola. Así que si esa es tu preocupación, quítatela y llama para que averigües a qué número. Al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery.